Muy buenas tardes a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, profesores, alumnas, alumnos y todo el público en general que se une semana a semana a estas transmisiones, a estas charlas literarias desde el confinamiento. Hoy tenemos unos invitados bastante especiales con nosotros y que además están estrenando un nuevo número para toda la comunidad universitaria. Es el equipo de la revista Punto de Partida de la Dirección de Literatura de la UNAM, que es la revista de los estudiantes universitarios, hecha por jóvenes universitarios también. Les doy la más cordial bienvenida a Eduardo Cerdán, que es el jefe de redacción de la revista Punto de Partida, a Aranzazu Blas, que ella es la editora de la publicación, a Axel Alonso, él se encarga de redes sociales y comunicación, y por supuesto a dos de los colaboradores de este número, que es Yolanda Reyes, quien se encargó de la portada de la revista, y Luis Romani, que es uno de los autores de los textos que encontrarán en esta publicación. Los invito a que abran por favor sus cámaras para que podamos iniciar este diálogo. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues rápidamente también quisiera agradecer a la maestra Anel Pérez, directora de Literatura de la UNAM, por esta colaboración, a la maestra Carmina Estrada también. Muchísimas gracias a ambas y les extendemos un saludo del doctor Benjamín Barajas Sánchez, director del CCH. Pues bueno, chicos, les dejamos el auditorio virtual. Es de ustedes, bienvenidos. Hola, hola. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A nombre de Carmina Estrada, quien está a cargo del proyecto Punto de Partida, y de Anel Pérez, la directora de Literatura y Fomento de Lectura de la UNAM, te agradezco muchísimo, Rosalba, a ti, a todos los que desde el CCH hacen esto posible, a quienes nos acompañan en esta mesa y desde luego a quienes nos ven en la transmisión de Facebook. Déjenme hablarles primero muy brevemente sobre qué es el proyecto Punto de Partida para enseguida comenzar la charla acerca del número más reciente de nuestra revista impresa dedicado al caos. Bueno, Punto de Partida es un proyecto gestado y puesto en marcha en 1966 y que desde entonces hasta hoy persiste en el mismo objetivo, que es apoyar la creación de autores jóvenes, de darles un espacio desde la Universidad Nacional para dar a conocer su obra. Al día de hoy, como ven en escena laminita, trabajamos en tres áreas. La primera son las publicaciones periódicas, que son dos revistas. Una de ellas impresa y temática, Punto de Partida, de la que hablaremos hoy. La otra es digital y miscelánea, que es Punto en Línea. El último número de esta revista digital fue especial. Convocamos para él ya en cuarentena, se llamó Vivir el Encierro y lo pueden consultar, está en dos partes, en el sitio www.puntoenlinea.unam.mx. Se lo recomiendo muchísimo y bueno, esa es la primera línea. La segunda es la colección de libros, ediciones de Punto de Partida, en la que hemos publicado 21 volúmenes ya con obra de autores jóvenes. Son libros individuales, también antologías. Algunos de ellos, por cierto, están disponibles de manera gratuita en la sección descargables del sitio web de Literatura UNAM, por si quieren echarle ojo. Y la tercera línea de acción son los concursos, las convocatorias que lanzamos regularmente en nuestra página y en redes sociales para enviar colaboraciones a dictamen y, desde luego, el ya tradicional concurso de Punto de Partida. Por la contingencia quedó pausada un rato la publicación de los resultados de este año. Recibimos trabajos hasta el 9 de marzo y el 20 cesaron las actividades presenciales, cosa que pues nos retrasó un poquito, pero esperamos tenerles noticias dentro de poco. Y bueno, desde 2019, a partir de una convocatoria que se llamó Partir del Punto, en la revista impresa Punto de Partida colaboran tres universitarios que bajo nuestra supervisión producen la revista. Aranzazu Blázquez en la edición, Jonathan Guzmán en el diseño y Axel Alonso en la difusión. Axel no solo difunde la revista impresa, sino todo el proyecto. Y en la asistencia de diseño tenemos también a Vera Granados, que se incorporó unos días antes de que se declarara la contingencia sanitaria,
lo ha hecho de maravilla y siempre que tenemos oportunidad se lo decimos, hoy también, desde luego. Y además el tema caos fue su idea, por cierto. Entonces, bueno, le mandamos saludos desde acá a Vera. En fin, eso es punto de partida a grandes rasgos. Es un proyecto muy grande, de muchísima tradición. Pero el caso es que hoy están con nosotros Aranzazu Blázquez, a quien ya mencioné, y dos autores del número. Yola Reyes, cuya imagen es la portada de esta edición. Ella es fotógrafa, estudiante de la licenciatura en Arte y Comunicación Digitales en la UAM Lerma. Actualmente trabaja con diversos grupos pertenecientes a la compañía universitaria de teatro UAMEX. Colabora con Aleph Multimedios y es parte del colectivo Uno Más. También nos acompaña Luis Romani, dramaturgo, narrador, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Veracruzana. Ha colaborado en varios medios impresos y digitales y en 2018 fue ganador del concurso de escritura del Festival Internacional de Escritores en San Miguel de Allende. Mil gracias de nuevo, en verdad estamos muy contentos de tenerlos por acá, Yola, Luis. Y bueno, te dejo la palabra, Aranza, para abrir boca. ¿Qué puedes decir a grandes rasgos de este número dedicado al caos? Bueno, hola a todos también, gracias por estar aquí, a Yola, Luis, Eduardo, Rosalba, a todos. Y bueno, caos es un número, yo diría, especial, quizá no a propósito, pero bueno, como dijo Eduardo, el tema nos lo sugirió Vera, y creo que de entrada es un tema, el caos, que llama mucho la atención, ¿no? Pero en este momento, en esta contingencia, creo que no pudo haber nada más atinado que eso, ¿no? Y entonces es un número especial porque, pues yo creo que también por la misma naturaleza de los momentos que estamos viviendo, pues hubo mucha, mucha participación. Nos llegaron alrededor de 80 propuestas entre gráfica y escritos, y la verdad es que es un número que no nos había llegado en mucho tiempo, ¿no? Entonces, no solo llegó en cantidad, sino llegó también en calidad. Y eso nos llevó a pensar que teníamos que hacer un número un poco más extenso, porque había muchas cosas buenas, y dejarlas fuera como por ceñirnos a un poco la, como la cantidad de páginas que son usualmente, pues iba a ser un poco injusto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, un número como la participación lo está pidiendo, ¿no? Y bueno, caos, bueno, queda mucho con los tiempos, pero es muy curioso, que es algo que siempre decimos, pero es que siempre pasa, y es que aunque nosotros propongamos un tema, digamos, como pensando en los momentos que estamos viviendo o los meses, bla, 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 pues siempre se nos sale de las manos, ¿no? Es decir, llegan colaboraciones que quizá no tienen mucho que ver con lo que nosotros teníamos en mente, pero que sí permiten abrir la idea y expandirla de lo que se entiende por caos, ¿no? Entonces, creo que lo que sucedió con el caos es que, en general, los autores, tanto gráficos como literarios, se pensó como en tres líneas distintas, ¿no? Una sería como esta línea como del caos mental, como el caos que tenemos en la cabeza, de las ideas, las sensaciones, todo este torbellino de cosas que nos abruman, ¿no? Otro yo diría que es como el caos en el espacio público, ¿no? Como en lo social. Y es aquí donde yo diría que entra un poco el cuento de Luis y varios otros más, que lo que hacen es hacer escenas o momentos que, no sé, por una chispa o algo que sucede en el momento, se detona todo un desorden, ¿no? Y lo caótico que llegó, yo diría, es que es como, como algo del juego, ¿no? O sea, más bien cómo el caos tiene que ver con el azar, con lo inesperado, con el destino. Creo que esas son como tres líneas que atraviesan sobre todo el número. Curiosamente, el virus no está mucho en este caos, lo cual también creo que es un respiro, ¿no? Porque ya estábamos un poco como apabullados de esto que está fuera de las paredes. Entonces, bueno, es un poco la línea de caos de esta vez. Sí, sí, a mí me llama mucho la atención cómo se apropiaron del tema y cómo lo enunciaron. Es que, como dices, es algo que siempre nos llama la atención. Pero y también me llamó la atención que el virus se esquivara, o sea, porque uno pensaría por el tiempo en el que fue convocado, que sería, digamos, lo que estaría en primer plano, pero no. Entonces,
Y por ahí va la pregunta que yo le quiero hacer a, en este caso a Luis, que él escribió sobre otra cosa que no fue el virus, sino que algo, es algo de lo que ahorita nos va a decir. Que es algo que nos preguntamos, ¿no? Los creadores en estos momentos, ¿qué hacer? O sea, si el encierro se parece demasiado, con sus salvedades, se parece mucho al que viven los otros, ¿qué caso tiene narrar el propio encierro, ¿no? O la situación que estamos viviendo en casa, los que hemos podido quedar en casa. Entonces, ¿tú cómo haces frente a este reto de escribo o no de lo que está pasando, o más bien escribo de otra cosa, o quizás sí escriba, o de plano no lo voy a hacer nunca? O sea, ¿qué piensas, Luis, al respecto? Sí, hola, buenas tardes, espero que me escuchen. Primero quiero agradecer a Eduardo y a todo el equipo de Punto de Partida por la invitación. Y pues, es que bueno, al menos en mi caso sucedió por tiempos. Digamos que todo esto de la cuarentena en marzo, cuando se anunció, parecía que tenía un fin, que iba a concluir en abril. Entonces, como que tratamos de seguir las indicaciones que nos habían dado. Pasó abril, pasó mayo. Ya en junio, como que ya vimos que no tenía fin. Entonces fue de, ¿sabes qué? Esto va a estar un buen rato, hay que ver cómo adaptarnos. Entonces, creo yo que los primeros meses sí estábamos un poco evadiendo el tema, escribir sobre el tema. Cuando ya íbamos como a la mitad, empezamos a escribir sobre él, y ahorita creo que pues ya es como decisión personal de cada quien si queremos seguir ahondando en esto. Porque algo que me gustó mucho, que se lo escuché a otros escritores, es que no tengamos miedo de decidir no escribir sobre esto ahorita. O sea, está bien, está bien si no queremos escribir sobre nada ahorita. O sea, tampoco es tampoco hay que sentir la presión de que, bueno, tenemos tiempo para escribir y escribir y escribir, pero al mismo tiempo hay algo que nos lo impide, no sé, es algo mental, tiene que ver un poco con la idea de que no podemos desconectarnos tanto de la realidad, y escribir de cierta manera es un poco desconectarse de la realidad y andar en onda en otra cosa. Entonces, al menos yo en abril sí escribí un texto que era muy de la cuarentena. No me gustó y lo dejé, y ya desde ahí no he vuelto a escribir nada, al menos no nada ficcional, sobre el tema. He escrito cosas así como que yo estoy reflexionando, ¿no? Pero si no, ahorita al menos a mí no siento un beneficio, ni siquiera personal, escribir sobre la situación. O sea, no me llena eso, o sea, no me siento humanamente responsable escribiendo sobre eso. Prefiero, digamos, estar, si escribo, porque también no he podido escribir mucho, estar como en otra cosa, ¿no? Separar como mi mood ficcional literario de mi mood de la realidad. Claro, sí. Y creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Como que desde el inicio de la cuarentena, bueno, desde que empezamos a escuchar que escuchamos lo que pasaba en otros lados, como que surgió mucho esta idea de que ahora es el tiempo de hacerlo todo, ¿no? Como que estamos en casa y ahora podemos hacer todo lo que no pudimos hacer siempre, ¿no? Y creo que justo al contrario, como dices, también es como necesario mantener esa distancia, ¿no? O sea, quizá no escribir al paso de lo que va sucediendo, sino dejar que repose un poco y después habrá momento de volverlo a pensar, ¿no? Pero también, por ejemplo, pasa, creo, lo que pasa Yola. Con Yola, que quizá... Claro. Ajá, Que es, yo creo que una experiencia distinta del escribir, ¿no? En la producción de la imagen. O sea, no sé, pasa, yo creo que tienes una intuición y hay una necesidad de captar, ¿no? O algo así. No sé. Aparte, ¿cómo se llama tu serie? Se llama Autorretratos en Cuarentena. O sea, está claro. Ahí. O sea, uh-huh. Sí es algo que te interesó proponer, digamos, desde lo que haces, ¿no, Yola? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de crear en cuarentena sobre la cuarentena o sea, ¿qué opinas? Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecerles por la invitación, Eduardo, Arasazú y a todo el equipo de Punto de Partida. Y pues sí, primero, realmente la serie no la pensé al principio como autorretratos en cuarentena, no fue
la idea que tenía. De hecho, yo solo empecé a hacerlos porque no quería perder esa práctica. Los empecé justo como unas 2 semanas después de que declararon la contingencia. Y yo me di cuenta de que no estaba yo ya produciendo, no estaba haciendo fotografías. Y me estaba desesperando porque ya no sabía qué fotografía, pues de estar en la calle. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la fotografía de calle o la de eventos. Pues de estar en eso, a estar encerrado y no hacer nada, pues pensé mucho, intenté fotografiar los objetos, imitar fotografías de otros autores que hacen objetos o buscar algunas cosas, y fue cuando me di cuenta que tal vez era yo la que tenía que empezar a conocerme por medio de los retratos, porque empecé con una cámara, con la cámara del celular, pues, con eso empecé a trabajar, porque ni siquiera tenía, como dice Eduardo, uno no tienes ganas de nada, estás bombardeado de todo lo que ves, de todas las noticias, y yo decía, ay, voy a salir a tomar fotografías de la ciudad vacía, pero pues al mismo tiempo es el miedo el que te detiene, ¿no? Al menos a mí, aquí en donde estoy, como se puso un poco feo, pues no me animé ya a salir, y empecé a jugar yo conmigo misma, ¿no? Yo era mi propio modelo. La ventaja que tenía era que pues yo no podía equivocarme, podía experimentar con las fotografías y con las ediciones de las fotografías, porque algunas me puse a investigar de programas o de algunos efectos que podía hacer, y eso es lo que empecé a hacer. Realmente no lo pensé como una serie. Ya cuando llevaba como 3 o 4, ya empecé a como agarrarle el hilo, a decir, no, pues quiero documentar mi encierro, pero tampoco un encierro como creo que la mayoría estuvo hasta en Instagram, se vio, que subían fotos de que la familia viendo la tele, o la familia trabajando, bueno, el papá trabajando en home office, la mamá también, y yo dije, no, yo no quiero ese tipo de fotografía, porque no me salían, o sea, no me sentía satisfecha cuando las tomaba, y empecé con retratos, empecé tal vez a retratar como mis propias emociones, lo que sentí en la... Estos fueron los 2 primeros meses cuando empecé a hacerlo. Yo creo que fueron, creo que la mayoría, fueron los meses en que más estuvimos asustados, quizá con la incertidumbre, porque como bien todos pensábamos que iba a acabar, pero no sabíamos cómo iba a acabar. Al final creo que la cuarentena ya se hizo de 5 meses. Bueno, Y va a seguir. Sí, va a seguir, no sabemos cuándo vaya a acabar. Pero al principio era una incertidumbre, pues, que nadie sabía, y había días que yo despertaba muy contenta, otros días estaba muy aburrida, y es así como yo empecé a canalizar, digamos, todas mis emociones a través de estas fotografías. Ya me hice la propuesta de empezar a hacer una por día, o las que fueran saliendo, porque empecé a darme cuenta que podía, era la manera de también tanto de conocerme como de incluso poder reflejar lo que no solo yo sentía, sino pues mi familia, las personas que veían las imágenes, o los que estaban, pues todo el mundo, o la mayoría de las personas. Sí, y la verdad, a mí algo que me gusta mucho de esta como temporada de la revista es que no pedimos en general como imágenes que ilustren tal cual ciertos textos, pero siempre, siempre, inevitablemente hay un match muy, muy atinado entre los cuentos y las imágenes que nos llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba pensando justo en las partes en las que aparecieron tus fotos, ahorita que las estaban pasando, y hay una, por ejemplo, bueno, está esta que de la vecina se ha vuelto loca, que es un cuento maravilloso que te transporta de una perspectiva a otro. Pero sí. Oigan, y aparte, perdón, ¿sí? A propósito de ese cuento, es muy chistoso porque, bueno, la Literatura UNAM lanzó varios talleres justo cuando se declaró la contingencia. Y entonces uno de ellos estuvo a mi cargo, y ahí yo les propuse a los asistentes que hablaran del encierro. Y entonces fue muy chistoso porque, bueno, claro, muchos hablaron del encierro, de este encierro, pero Adrián Hernández, el autor de este cuento,
habló del encierro, pero que en otra clave, o sea, el encierro en una casa, pero que es otra cosa, o sea, es este, entonces es también como una postura de pues no, ahorita no puedo yo hablar de este encierro, voy a hablar de otra cosa, no me voy a ir a otra, a otro tipo de literatura, ¿no? Sí, y justo la imagen, o sea, creo que ilustra perfecto, ¿no? Como la idea de no quiero ver eso que realmente que soy, ¿no? Un poco como ponerse esta venda en los ojos. Y también esta de isoglosas, justamente, como el que trata un poco de las fronteras, ¿no? De los límites de las palabras. Y entonces este juego, como se traslapan, bueno, tus dos imágenes, digamos, en contraluz, bueno, perdón, en claro oscuro. No sé, a mí me parece maravilloso cómo se atina tanto a eso, ¿no? Y bueno, los diseñadores, claro, que ellos leen los textos y van ahí intuyendo qué imágenes van con cada cosa, ¿no? Y tú, Luis, cuéntanos, bueno, nosotros sabemos perfectamente de qué trata tu cuento, pero para quienes no te han leído, bueno, para empezar, les recomendamos muchísimo que corran a leer la revista entera, que conozcan el cuento de Luis, que conozcan la serie de Yola, pero cuéntanos, Luis, para quienes no lo han leído, de qué trata, de qué va, qué quisiste hacer y cómo te apropiaste de este tema. O sea, ¿por qué dijiste, la esfinge de zapatillas turquesa va con caos? Ok, bueno, el cuento, digamos, tiene años que lo concebí. De hecho, fue de los primeros relatos que escribí cuando entré a la universidad allá por, no sé, 2014. Y bueno, de esa versión lo único que queda es el título. Y a lo largo de, como digamos, de los últimos 2 años, creo, como que lo he estado recién y ya estoy en el... Y ahorita precisamente con el encierro, lo que hice en esta... Al no poder, digamos, producir algo nuevo, fue como de editar y revisar aquello que ya tenía. Me era más fácil. Entonces, el cuento fue uno de esos, de esos afortunados. La verdad, o sea, digamos que hablando de caos y el cuento, creo que en la esfinge de zapatillas turquesa el caos es demasiado literal. O sea, es lo primero que piensas en caos, el cuento. O sea, no hay una metáfora sobre el caos explícito. Es esta, digamos, es una noche de discoteca que cada vez se vuelve más alucinante, más caótica y al mismo tiempo un poco más degradante, precisamente por que no que detone el relato, porque el relato inicia mucho antes de que suceda ese evento violento, que pues es un tiroteo realmente lo que pasa. Y a mí lo que me interesaba mucho que pudiera apreciarse en el cuento no era tanto, digamos, el espectáculo de la violencia o este frenesí de la violencia. O sea, me interesaba un poco el espectáculo de la noche, de la discoteca, así muy del desfachatez, del vicio, la música, la bebida, todo llevado a un nivel ridículamente caótico. Y justamente cuando sucede el tiroteo, que sucede en una línea, pues cómo cambia todo, que es, otra vez regresa a ser caótico, pero de otra manera. No me interesaba ahondar tanto, digamos, en explicitar la escena violenta, la escena cruda, que sí tenía esa descripción, ¿no? La descripción es un tanto morbosa. No, la preferí suprimir y que mejor lo que nos dejan este tipo de relatos, que decir que, pues sí, son relatos sobre la violencia, es que lo más violento no es sí, no es la nota roja, sino aquello que destruyó. En este caso era una noche de éxtasis maravillosa, bueno, maravillosa entre comillas, porque todo es muy salvaje si quieren verlo de esta manera. Entonces, pues sí, principalmente lo que a mí me gustaba era retratar todo el caos del gozo, no el caos de la fatalidad. Y así fue, digamos, como yo dije, pues le queda perfecto a la temática de este número. Ya si no está en la temática de este número, es ridículamente como absurdo, cuando es lo más literal de todo, el caos del cuento. Sí, además que, bueno, a mí me parece que es un cuento que hay que leerlo en voz alta, ¿no? Bueno, yo cuando lo leí dije, no, esto quiero ponerle voces, quiero ponerle ritmo, imaginarme todos los escenarios, porque el registro es algo que
Y como dices tú, o sea, el evento es algo instantáneo, no es un momentito. Y en realidad toda esa atmósfera está en el habla de los personajes, que es maravillosa. Y que es muy veracruzana, además. Como un monólogo. Sí. Oye, y tú hablaste ahorita de Nota Roja y de eso, de la realidad avasalladora. Y de tú cómo intentaste darle la vuelta a eso, a la violencia que está ahí, que nos circunda. Tú antes, en Punto de Partida, habías publicado una crónica sobre un prostituto, que era una crónica, o sea, era no ficción. Entonces tú durante mucho tiempo te desempeñaste como reportero también y tú mismo pues buscabas historias de vida. Y entonces... ¿Tú crees que ese tiempo en el que tú te desenvolviste como reportero, o sea, que te dedicaste al periodismo, impactó en tu escritura de ficción? O sea, ¿qué quisiste hacer? O sea, ante eso, que todo eso que conociste a la hora de escribir ficción, ¿qué haces? O sea, ¿cómo tomas eso? Como dices tú, el hecho violento. En este caso tú dijiste que me quise apartar de lo morboso, ¿no? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿de qué manera, digamos, para alguien que nos están viendo en la comunidad de CCH, para alguien que comienza a escribir, ¿cómo haces? O sea, para al narrar un hecho violento sin que sea morboso, ¿cómo lo haces tú como creador? Es una muy buena pregunta. Pues digamos que cuando tuve la oportunidad así de reportear y entrevistar a varias, pues a muchísimas personas con sus tantas historias de vida, algo que le gusta mucho a la gente es pues hablar, ¿no? Y contar su vida, ¿no? Y le preguntas, ¿por qué te dedicaste a esto? Y ellos, antes de contarte por qué se dedican a eso, te contaron dónde nacieron, cómo eran de chiquitos, o sea, se van a toda su historia familiar y hablan y hablan y hablan y hablan. Y ya cuando llegan así al punto de, se toman un respiro y ahí dicen, y pues ya terminé aquí, ¿no? Entonces, era precisamente como la esencia del testimonio. De hecho, al menos este cuento, este relato de la Esfinge Zapatillas Turquesa, está basado en un episodio real en Jalapa, Veracruz, en un tiroteo real. Y yo durante mucho tiempo quise escribir sobre él, pero pues por diferentes motivos ya no pude escribir, digamos, crónica, escribir, digamos, periodismo. Entonces quedó como pendiente, ¿no? Al menos por eso con el relato quise rescatarlo. Y ahora en cuanto a la pregunta de cómo le hace a alguien que empieza a escribir, pues... es muy difícil porque creo que muchos que quieran escribir sobre hechos violentos, lo primero que van a hacer es describir en todo el auge la violencia, ¿no? Súper detallada. Y eso está bien, digamos, primero van a construir la imagen, primero van a construir la imagen de lo que ven, porque también ya somos muy visuales, entonces se van a las vísceras y al quién fue, quién murió, o sea, todo el desastre. Lo cual está bien, siempre y cuando, digamos, estés como, sepas muy bien qué es lo que quieres contar, o sea, cuál es la postura que tú estás tomando en ese evento. Tal vez con la postura que tú estás tomando es necesario que hagas esta explicitación de la violencia. Hay muchos que, digamos, no se van al hecho violento y se van un poco al duelo. Se van al duelo, o se van al pasado precisamente de los protagonistas de dicha historia. Es un asunto como de decisiones, que creo que cualquier cosa que decidas está bien, mientras se cuente aquello que tú quieres contar. En mi caso, pues yo no quería que el protagonista precisamente fuera la nota roja, sino fuera la felicidad. O sea, pues sí, que a final de cuentas el cuento es de una noche de gozo, esa es la protagonista de la historia y creo yo que se equilibra o le gana un poco más al desastre que viene después. Sí, justo, bueno, en esto que comentas del velar las cosas, ¿no? Como la selección de lo que se muestra y cómo se hace, pienso también
yéndonos un poco al lado de la imagen, como en lo explícito de las fotografías, ¿no? Es decir, como decía yo, hay muchas fotografías ahora de las calles vacías o mucho fotoreportaje de los hospitales, de todo esto, ¿no? Que tiene su función informativa, pero también de repente llega un punto en el que esa novedad de la particularidad del duelo ahora se vuelve también un asunto como morboso, ¿no? Yo creo. Bueno, a mí me da esa sensación. Y entonces pienso yo, por ejemplo, en el autorretrato. Es decir, vivimos en esta época de los celulares, de la selfie, de los autorretratos que no lo son, ¿no? O sea, son selfies como mostrativas, de un sentido muy distinto, ¿no? Y entonces... Ajá, perdón. No, sí. Se me ocurre, por ejemplo, cómo es este proceso de plantarte frente a la cámara pensando tu imagen a empezar a distorsionarla, ¿no? O sea, porque no es, no te plantas a ella como te plantas para eso, para una selfie, ¿no? Sino que hay una disposición incluso anímica particular y hay como este origen de, a ver, quiero partir de acá, pero ¿hacia dónde lo voy a llevar, no? Entonces, pensando que la serie ha continuado, bueno, me imagino, ¿sientes que ha como aterrizado en otra cosa distinta que habías, de lo que habías pensado? Pues no, de hecho continúa llamándose autorretrato en cuarentena. Uh-huh. Por el momento la detuve porque sí llegó un momento en que me bloqueé, la verdad. Pero pues pararse frente a la cámara ya ya con otra intención que no sea el decir, miren, estoy aquí, sino es decir, miren, yo esto es lo que siento, es lo que me está pasando, lo que tengo en la cabeza. Porque pues una selfie, como sea, es líquida, lo que hoy le llaman la liquidez de la imagen, se va en el momento. Y pues yo siempre he pensado que un autorretrato es más que, es una exploración de lo que te está sucediendo, como tanto como autor, porque pues, y como persona, cualquier, yo cuando estuve dando un curso de fotografía, les decía, háganse sus autorretratos, no importa si no, porque tenemos la idea de que no, es que los autorretratos son para fotógrafos o pintores muy famosos, sino es una manera de conocerse, como les dije hace rato, y también de entenderte, de entender cómo te sientes, de entender lo que te está sucediendo, lo que quieres que suceda, de representarte, se hace muy teatral el asunto. Es una manera de externar todos los sentimientos que trae, pero también de que tú puedas canalizar eso en la imagen y que no tengas que explicarlo para que la gente cuando lo vea, si no se identifique, por lo menos le provoque algo. Porque uh-huh. pues la idea de la fotografía es esa, del arte en general, ¿no? Provocar y de, pues no explicar la fotografía para que no, porque pierde, yo pienso que pierde el sentido. Sí, creo que justo, por ejemplo, pasa ese juego, ¿no? Uno ve la imagen y lee la descripción y dices autorretrato en cuarentena y el instante es como, ¿y quién es, no? O sea, como, porque justo está toda esta distorsión digital que a mí me parece maravillosa. Y entonces creo que ahí, bueno, a mí me transmite esa sensación que ahí es donde aparece ese juego de interpelar al que ve la imagen, ¿no? Como este también podría ser tu autorretrato, en tanto que quizá no hay este rostro definido en algunas de las imágenes, ¿no? Pues como que se vuelve ahí un juego como de espejo, no sé. Sí, porque, bueno, de hecho a mí mis autorretratos de los anteriores también que he hecho, no me gusta, no, todos me dicen, es que no me enseñas el rostro, no, casi no me gusta. No sé por qué, no sé a qué se deba, ¿no? Pero me gusta, yo me valgo mucho de mí, es que de otros recursos, también de deformar la imagen, que es lo que he estado experimentando esta cuarentena, para poder también, no solamente que sea de mí, sino que pues también, si alguien se siente identificado con eso, adelante lo puede tomar, ¿no? Porque creo que también cuando, por ejemplo, la lectura, tú estás leyendo lo que te cuenta el autor, tú lo estás tomando. Sí, claro. Sí, y es interesante esto que dices porque parte de la esfera íntima, o sea, de lo cercano para poder conectar con alguien más, ¿no? Y a mí me llama la atención en el número en general. Bueno, Luis, ya ves, Sara, Aranza, que yo te dije, cuando estabas leyendo el cuento de Luis, te dije, es que es algo así yo y que pasó en Jalapa.
Exactamente, ¿no? Entonces, Luis lo que hizo fue, bueno, fue tomar eso de la realidad y ficcionalizarlo, ¿no? Y hacerlo y fijarse en las pequeñas historias, ¿no? O sea, en lo que pasa con un par de personajes, nada más, ¿no? Prácticamente. Luego, tenemos también dos piezas que hablan de hechos muy importantes en la historia reciente, en la historia con H mayúscula de nuestro país, que es el 68, y que es la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Y entonces, a mí también me llama la atención ese interés, que toman ese evento de lo real, que es tremendo, es terrible, es doloroso, y lo que hacen los autores es, en clave ficcional, poner a personajes en sus pequeñas vidas, y a partir de ahí hablar de lo grande, a partir de las historias sin alta, historias chiquititas, y a partir de ahí hablar de la historia, ¿no? O sea, en el caso del texto de Zoe Méndez, que es Zoe Ortiz, es un texto dramático acerca de, pues sí, enmarcado en el 68, pero en realidad narra el drama de una pareja y de los personajes que los rodean, ¿no? En el caso de José Luis Zapata, que colabora con un cuento, es Ayotzinapa, pero es visto a partir de los personajes, digamos, el daño colateral, ¿no? El daño colateral de ese hecho tremendo y de esa, no solo de ese hecho, sino de esa atmósfera, de ese ambiente tan terrible en el que la violencia está normalizada, habla de esas otras vidas, ¿no? Las vidas que viven todo eso y que tienen que acostumbrarse a que la violencia, la noticia de fulano de tal desapareció, es parte de su vida, ¿no? Entonces se fija en un taxista, ¿no? José Luis Zapata, en su cuenta. Entonces me llama mucho la atención también eso, y es algo que creo que es una constante en el número. Sí, que creo que, o sea, es como este efecto colateral, pero que al final vivimos todos, ¿no? Es decir, dependiendo mucho como del estado en el que estés, pero al final como esa sensación de lo invivible, de la inseguridad del día a día, creo que la vivimos todos, ¿no? O sea, como uno se siente esto de México, no es un país en el que puedas viajar como así de aventón, como si nada, ¿no? Y a mí eso es algo que me recordó mucho el cuento, que también creo que tiene parte de ese registro del habla guerrerense, ¿no? O sea, a mí me pareció, o sea, sí está de parte de como un otro narrador, pero también hay partes del diálogo que a mí me sonaron como en el acento de allá. Y, también, sí. Sí. Que es lo que quiso emular y con gran éxito Luis, ¿no? La habla aparte de un sector, ¿no? O sea, de un medio en especial de la sociedad, te interesó, o sea, eso te interesa. Y claro, tiene muchísimo sentido porque fuiste reportero, o no sé si sigues siendo reportero, fuiste y además eres dramaturgo, o sea, escribes también para la escena. Entonces, tienes que tener el oído entrenado, tienes que estar pendientísimo de cómo habla la gente, entonces, pues se nota desde luego en tu texto. Y bueno, vamos a, es que nos comentan acá en el chat que por favor, si quieren hacer alguna pregunta, desde luego estamos al tanto. Sí, ya tenemos. Ah, ya tenemos. Ya. A ver, ya. Pues, se las voy a ir leyendo, igual ahí se anima el público que está conectado con nosotros vía Facebook. Silvia Elisa Aguilar Funes nos pregunta. Ay, Eli, es que trabaja con nosotros en literatura. Ah, muy bien. Ah, pues, muchos saludos, Silvia. ¿Qué viene para los editores y los colaboradores? Ustedes están al frente de un proyecto que abre caminos. ¿Hay caos en lo que viene? Yo creo que hubo un poco de caos, ¿no? Yo creo que este número le hace honor a su nombre. Es decir, fue el número que editamos completamente en cuarentena, ¿no? El previo fue como mitad y mitad. Entonces todavía tuvo un poco del proceso que ya conocíamos.
Y este sí fue como, además de que fue muy grande y también eso, al menos a mí como que me descontroló un poco como llevar todo el control de las cosas, pues por ahí tuvimos algunos problemas técnicos y así, ¿no? Entonces sí fue un poco caótico en su hechura. Pero si el caos viene después, no lo sé todavía. Sí, seguro vendrá, pero tiene que, lo que viene después del caos tendrá que ser otra forma de organizarse, ¿no? O sea, fuerza. De hecho, el próximo número se va a llamar Reinvenciones, pensando en esta, en esto que pensemos, o sea, porque sí, no es un nuevo mundo, o sea, es el mismo mundo, pero tiene que formularse de otras maneras, los procesos tienen que, desde luego, plantearse desde otros lados, y así va a ser, ¿no? O sea, ya esto llegó para siempre. Y a mí me encanta pensar en eso porque bueno, es parte también de un proceso que se ha dado en los últimos años. Ahorita es algo terrible que la pandemia nos haya movido a esto, ¿no? Pero el caso es que todo esto acentúa esto que estamos viendo, que el mundo ya, que conocíamos ya no es como tal, ¿no? O sea, el mundo ya no está hecho solo por hombres, el mundo ya no está hecho solo por heterosexuales blancos, sino que está precisamente el movimiento feminista, el feminismo interseccional, está hablando de estos temas que son tan importantes. Y ahora, bueno, la pandemia también está haciéndonos ver de frente todas estas realidades terribles, ¿no? O sea, que la desigualdad tan abrumadora. Cuando, en otra conversación, también de punto de partida, hablábamos con una autora que publicó con nosotros en Vivir el Encierro. Ella está en Nueva Jersey, Violeta Orozco. Entonces nos hablaba de cómo la cuarentena hizo que todo el mundo empezara a ver esas historias que en la prensa estarían hasta abajo, que nadie se voltearía para verlas, de pronto se volvían la primera plana. Del señor que tiene que enterrar a tantos muertos que ya no caben. En fin, todo esto, la pandemia nos está haciendo ver esto de frente. Entonces esto, claro que va a cambiar las cosas en muchísimos sentidos, ¿no? Esperemos que para bien, esperemos que no, que en cuanto nos abran la puerta no salgamos corriendo a seguir con ese ánimo depredador. Esperemos que no. Pero sí, claro, claro, desde luego. Y lo que viene es caos y en algún momento espero que algo se siente, ¿no? Se tiene que asentar en algún momento. ¿Quién sabe si nos toque vivirlo? Pero bueno, eso es algo que habrá que reflexionar también desde el arte, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, como un poco el punto en común entre Yola y Ruiz y Luis, que es como lo escénico, ¿no? Es decir, Yola, tú tomas imágenes de teatro, sobre todo de teatro, creo. Y Luis, bueno, tú eres dramaturgo, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ven todo esto, por ejemplo, en cuanto a la presentación de la dramaturgia? Pues es todo un tema, ¿no? Porque, o sea, eso es una, o se piensa una relación física presencial, pero ¿qué otra alternativa hay ahora como en esta, o una alternativa experimental quizá? Y no sé, por ejemplo, Yola, ¿cómo es entonces, o cómo pensarías quizá una documentación de ello, ¿no? Es decir, pensamos de repente en el screenshot, pero entonces, ¿cómo se puede curar algo así, ¿no? Pensando en las exposiciones virtuales o cosas así. Ay. Pues sí, creo que todo el mundo ha pensado en la captura de pantalla. Es lo más usual hoy en día. De hecho, ya somos capturógrafos, ya no somos fotógrafos. Pero pues, yo creo que mientras tú tengas el ojo, conozcas el trabajo de... Porque pues en teatros... tienes que trabajar de la mano con los actores, en mi caso, ¿no? Tengo que estar en los ensayos, también conocer de qué se trata la puesta, conocer cómo va a estar la iluminación y todo. Y al menos hasta ahorita no he capturado ninguna a través de Zoom o de cualquier otro medio, pero puedo decirte que así va a ser, yo creo, mucho tiempo a través de capturas. Es lo que estaba yo platicando con unos amigos apenas. Pero tienes que, pues no nada más la captura, tienes que hacer la curaduría, a lo mejor la edición para darle un poquito más de calidad a la imagen. Uh-huh. Y también saber en qué momento hacer la captura, tener la pericia de hacer la captura y copiarla. También es pues un trabajo un poco complicado. De hecho, bueno, hice algo parecido hace como un mes.
con una sesión de fotos a distancia, le llamamos. Y pues tienes que ponerte de acuerdo con la persona que está del otro lado de tu pantalla, decirle dónde levantarse, observar muy bien, tener pues atención en todo el tiempo en la pantalla para ver las luces, que no haya nada atrás que le estorbe. Pues, es muy divertido, muy experimental, pero creo que es una buena alternativa ahorita, en estos tiempos, ¿no? Porque pues yo las funciones a las que he asistido durante esta pandemia han sido todas por Zoom, creo que todos. Y es muy divertido y muy extraño a la vez, pues así presenciar una obra. O sea, realmente es... Pero a mí se me hace muy experimental y la verdad me gusta, porque empiezas a ver otros medios y abrirte a otras cosas. Lo comentabas al principio que nos conectamos, ¿no? Como esta sensación extraña de a quién le estás hablando. Exactamente. Como, sí, pues, le hablas a la pantalla, a quién, sí. Sí, a uno sí, también es acostumbrarnos a, exactamente. A esa parte, claro. Pero sí, bueno, se me hace algo muy divertido. De hecho, muchos fotógrafos lo están haciendo. El 7 de agosto, un fotógrafo que se llama Ulises Castellanos, hizo más o menos, bueno, presentó un trabajo más o menos parecido de, él tomó capturas de videollamadas de por WhatsApp, y ese es su trabajo. Es algo que pues hay que empezar también a acostumbrarnos, porque ya no va a ser como comentaba Eduardo, ya no vamos a tener la misma normalidad que teníamos hace 5 meses. O sea, nos la cortaron de tajo prácticamente. Pero me encanta que lo tomas muy bien. Dice que te pareció muy divertido. O sea, alguien con otro temperamento es como de, no, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya no quiero ver Zoom, me tienes que nada más, ¿no? O sea, bueno, sí, uno termina harto. Un poco. Yo en esta sesión que les dije, terminé toda torcida del cuello porque estaba así, no, párate ya. De la silla, pero pues... A ver, ¿pero cómo fue esa sesión? Ver, cuéntanos cómo fue. ¿Cómo fue? Primero, pues me tuve que poner de acuerdo con mis compañeros, les expliqué, miren, necesito que se pongan en un lugar que el fondo, bueno, les gusta a ustedes, que entre luz, de preferencia les recomendé que fuera una ventana, que fuera en el patio, que tuvieran buena conexión, porque también era un problema de, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Me ves? Exacto, casi. Y empezar a, ellos acomodaban el celular o su computadora donde yo les iba explicando, los iba dirigiendo a distancia y pues ya nada más hacía yo la captura. Oye, ¿y qué? O sea, ponían, te ponían en bocinas y tú les ibas diciendo, ya se iban y se alejaban y tú decías, ya, quédate. Ajá, exactamente. Algunas veces estábamos conectados en videollamada por Zoom y estábamos en la llamada en el teléfono. Para que yo por el teléfono les diera las instrucciones. La verdad fue algo muy divertido. Sí, suena divertido. Sí. Pero así es, creo que es lo que viene ya. Incluso se habla de todo eso, ¿no? En la fotografía actual. Y pues hay que empezar también a tomarla, no verla como algo malo, porque finalmente esa imagen, el registro, es expresión. Uh-huh. Y pues de alguna manera tenemos que empezar a adaptarnos y a saber manejar todo lo que, las tecnologías que tenemos. Claro. ¿Y tú, Luis, qué onda? ¿Tú qué opinas sobre esto? Sobre estos nuevos modos, sobre el teatro en estos tiempos, ¿qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Yola, porque, digamos, no es una cuestión de, pues, momentánea, porque también no solamente, porque digamos que el medio también ya cambió, o sea, digamos que la industria ya cambió. Se ve mucho, por ejemplo, bueno, todavía no se ha visto, pero se va a ver en el cine y en la televisión. Todas las producciones van a ser totalmente diferentes. En el caso del teatro o de las artes escénicas, pues sí les costó un poco, les está costando como entrar, porque nuevamente, como pensamos que esto iba a tener una fecha de conclusión, pues se suspendió, ¿no? Porque hacer teatro en pantalla no era hacer teatro. Y ya como de los últimos meses para acá fue, no sabes qué, entonces hay que meternos a la pantalla, que también ofrece otras posibilidades. Entonces, algo que me gusta mucho
es pues la experimentación en la pantalla, en las plataformas. Están viendo cómo trasladar el teatro al medio. Yo hago, por ejemplo, ahorita no he producido nada de teatro. O sea, no he montado, he escrito, pero no he montado. Estoy ahorita haciendo mi transición a los medios digitales, a la web. Escribiendo un proyecto que espero que salga en próximos meses, pero más hecho exclusivamente, digamos, para la web. O sea, es teatro, pero está hecho para la web. O sea, no es solamente traducir lo de la escena a la pantalla, sino que está hecho exclusivamente para la pantalla. Entonces, desde ese lado, me gustan todas las posibilidades que ofrecen Zoom, YouTube, las historias de Instagram. Incluso hay dramaturgias digitales que son páginas web, y eso también está muy, muy interesante porque nos abre el espectro. El único gran pero que yo le encontraría es que es seguir negociando con la audiencia, ¿no? Si para la audiencia no iba tanto al teatro, aunque ahora es mucho más fácil asistir a algún evento escénico en pantalla, hay algo como una especie de, no sé, de barrera, ¿no? Porque, o sea, no estoy viendo una serie, no estoy viendo una película, es otra cosa, y entonces no sé si me está convenciendo. Entonces, ese va a ser la gran batalla, por así decirlo, que va a enfrentar las artes escénicas en los medios, en las plataformas digitales. Pero, pues, yo también, o sea, al principio sí lo tomaba como un descanso, ya después vino como, aproveché, digamos, el momento para estudiar, o sea, para estudiar el medio, y pues ya ahorita lo que estamos haciendo varios es pues ya como ir entrando, ¿no? a tu pantalla, a tu celular, y ver cómo de cierta manera nos vamos a ir comunicando, y cómo a ti te vamos a enganchar para que pues tú ya digas, esto también es teatro, ¿no? Y yo vine a ver, hoy estoy viendo una obra con mi teléfono, por así decirlo, ¿no? Pero sí es va a ser un caos también, es un caos ya, y es un gran, gran reto, pero algo que me gusta mucho y viene a colación, es una especie de paráfrasis a Jorge Cuesta, que decía que las crisis son buenas, porque solamente con ellas es que nos vemos obligados a actuar. Esas decisiones que teníamos pendientes, no hacemos nada, hasta que viene la crisis, y es cuando ya viene la transformación, que esperemos que sea una transformación positiva. Claro, sí. Sí, a mí todo esto me hace pensar en la entrevista de este número. No, de caos. Sí, de caos. Que fue justamente la hizo Valeria Aguilar, y se la hizo Aura Arreola, que es fundadora y parte del proyecto La Sociedad de Carne y Hueso, ¿no? Entonces ellos, esta Sociedad de Carne y Hueso apuesta a las experiencias inmersivas, pero no en un sentido como tecnológico. Es decir, de que sea la iluminación o el 3D o las realidades virtuales con los goggles estos, sino una inmersión realmente corporal, ¿no? Es decir, estar en contacto con las personas, ser tocados por las personas, ¿no? Entonces ellos venían de una propuesta, no tanto quizá escénica, porque no había esta separación de escenario público, de la cuarta pared, sino como más interactiva, ¿no? Entonces, su apuesta en un proyecto que se llama Ero Sessions, era justamente como una suerte de encuentro erótico entre el público y quienes lo organizaban, ¿no? Y entonces, a mí me pareció algo muy bonito porque era un público que asistía con una disposición de confianza, ¿no? Es decir, yo no sé exactamente a qué vengo, sé de qué trata esto, pero vengo a encontrar en el tacto una forma de relacionarme con el otro, ¿no? Y entonces en confiar en el otro y en confiar en las sensaciones que el otro me puede generar, ¿no? Que es esta idea del eros, que el eros se complementa, ¿no? Y entonces esto venía desde antes de la pandemia, y después viene todo el encierro y de repente se cancela, ¿no? Es decir, no puedes tocar a la gente, es lo que menos puedes ahora hacer. Y entonces, ¿cómo ellos se preguntaron cómo reintegramos, ¿no?, nuestra práctica, qué otra cosa proponemos? Y en la entrevista ella comentaba, Aura Arreola, que pues no quisieron irse como simplemente a la idea como de transmitir, ¿no? Es decir, vamos a hacer nosotros algo y ustedes lo van a ver y ya.
porque justamente su idea es la inmersión, ¿no? Entonces, pues si lo pensamos, también la pantalla es bastante inmersiva. A veces nos quedamos pegados a la pantalla del celular o de la computadora o de la televisión por horas. Y entonces, ¿por qué no clavarse en esta alberca, ¿no? De otra manera. Y entonces lo que ellas propusieron fue un proyecto Ero Home, Do It Yourself, No Shibari, que es una propuesta de enseñar al otro a hacer esta práctica del shibari, ¿no? Que es con las atarse con cuerdas. Y entonces, bueno, fue una sesión que fue cerrada, se tenía uno que inscribir y así. Y entonces a mí me da curiosidad cómo se generó, ¿no? Esa convivencia digital, pero además en un ámbito que es súper íntimo, ¿no? Que es el cuerpo, que es uno mismo estar en el cuerpo, en un espacio, generar una atmósfera, todo eso, ¿no? Entonces, creo que es uno de esos proyectos que han buscado estas salidas digitales y de pantalla, pero retando, ¿no? O sea, justo como dices, la crisis te frena, pero también te dice, bueno, ¿cómo vas a resolver esto, no? Y un poco en el ánimo que decía Yola, pues que no te frenen, ¿no? Hay que seguirlo y hay que aceptar lo que viene e inventarnos otras formas de hacer estos performance, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, aquí en la universidad es lo que hemos estado trabajando, tanto la coordinación de difusión cultural como las escuelas, facultades, centros, institutos, pues hemos migrado a las nuevas formas de trabajo y esta es una de ellas, ¿no? Claro. Poder platicar de esta forma, poder acercarnos a revistas como punto de partida y a la comunidad del CCH, pues es una forma de adaptarnos también a la nueva normalidad. Yo quisiera leerles un comentario y dos preguntas más, porque estamos muy cerca del final de esta presentación. Alfredo Ábalos, que es de la sede de la UNAM en San Antonio, Texas, nos comenta que por allá están haciendo una antología llamada El Mundo Clausurado, que son textos escritos durante la cuarentena por escritores radicados tanto en México como en Estados Unidos y que es una colaboración con Letras en la Frontera y Ediciones Morgana. Pues bueno, lo estaremos siguiendo muy de cerca, Alfredo. Y tenemos otras dos preguntas más. Nos pregunta Marcos Daniel Aguilar, que está por aquí también, ¿qué sienten? ¿Qué sienten de participar, de ser parte de esta revista histórica? No solo para la universidad, es una revista histórica para el país. Muchos de los escritores ya consolidados iniciaron también en punto de partida. Entonces, creo que es una buena pregunta para Luis y para Yola. Yola. ¿Yola? Sí. Pues la verdad yo estoy muy contenta. Les agradezco mucho la oportunidad y la invitación. Creo que algo que hace, bueno, que me entusiasmó mucho fue que un proyecto personal, algo que es muy mío, porque finalmente no lo, ni siquiera, no, del Instagram yo siempre creí que no iba a salir, pues que se publique y que ilustre la revista, ¿no? Hasta cierto punto, que tenga esa relación. Y que haya sido complemento también de todo lo que nos está sucediendo y haya sido parte de, como dicen, de esta revista que finalmente se editó en casa. Y la verdad yo, bueno, es eso, estoy contenta, estoy muy emocionada, se lo decía Aranzazú en los correos, porque pues, que, bueno, a lo mejor te pueden publicar fotos de tu trabajo, fotos de los eventos que vas a cubrir, pero ya un proyecto personal es algo diferente porque es algo que no te lo están pidiendo, sino ya nace de ti. Es algo que siempre el autor, aunque no lo publiquen, lo va a seguir haciendo. Y pues es una gran oportunidad. Espero no sea la primera o la única vez que colabore con ustedes. Claro. Seguramente no, Yola, porque eres muy talentosa. Luis, cuéntanos. Pues igual que Yola, ¿no? Obviamente estoy contento, agradecido por las oportunidades, por la invitación. Algo que me gusta mucho de Punto de Partida y pues de todas estas revistas digitales que nacen entre universidades es precisamente que forman redes de, pues no solamente digamos de contactos y de amigos, sino también
personas que están interesadas en el área, que hacen el trabajo con oficio, con gusto. Por ejemplo, yo a Eduardo tiene varios años que lo conozco y nos conocimos precisamente por un medio y después vinimos como intercambiando invitaciones, por así decirlo. Entonces eso es algo que muy positivo que yo rescato de este tipo de proyectos, ¿no? Y en especial de Punto de Partida, qué padre que esté hecha por jóvenenes, pero sobre todo que tengan este gusto como por el oficio, ¿no? Decía Yola que cualquiera te puede, y hasta tú realmente, digamos, pudieras publicar tu obra por donde tú quisieras, ya el internet lo hace posible, pero que alguien te dé una crítica, que haya una revisión, que esté la corrección de estilo, la difusión, la edición, todo el consejo que se reúna a decidir si sí o si no y te ofrezcan cierto tipo de retroalimentación. Eso es, o sea, elevan la calidad no solamente de tu trabajo, sino del área, digamos, que son las letras, que es la creatividad, que es la literatura, que son las artes en general, de que todavía todavía y por siempre serán relevantes y a mucha gente le interesan, le es útil. Y también me atrevería a decir que este tipo de publicaciones, tal vez no todas, pero probablemente algún texto o alguna imagen salve a alguien, ¿no? O sea, conecte con alguien y diga, ¿sabes qué? Yo también quiero escribir o me siento identificado porque me pasó esto. No sé, les dé una luz, por así decirlo, eso es lo que más me gusta. Impacte. Bueno, con esta pregunta yo cierro la participación y después les daré la palabra para que nos hablen de los próximos proyectos de Punto de Partida. Entre ustedes, entre el equipo, entre las publicaciones, ¿hay algún CCHero y qué nos pueden decir para motivar a nuestros alumnos, alumnas, a que participen en Punto de Partida? Hemos tenido en años anteriores, sí, ganadores de nivel bachillerato. Recientemente fue, creo que más bien de una escuela del sistema incorporado. Desde luego hay muchos egresados que están ahora en la licenciatura, pero que son de CCH también, ¿no? Es más, nuestro encargado de difusión, Axel Alonso, es egresado del CCH. Entonces, claro que hay muchos CCHeros. En nuestra, tanto en Punto de Partida como en Punto en Línea, que son las dos revistas del proyecto. Y ahora mismo, fíjense, está abierta una convocatoria que lanzamos con DEGACO, con la Dirección General de Atención a la Comunidad, en la que está dirigida para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado en la UNAM, solo en la UNAM, y hay dos categorías. La primera es bachillerato, UNAM y sistema incorporado, y la segunda es licenciatura y posgrado. Está abierta hasta el 2 de octubre. Lo que queremos es, bueno, lo que invitamos es a que envíen un texto testimonial en el que reflexionen sobre las nuevas formas de leer, de entender el mundo, y también de cómo la lectura ha impactado en el modo en que ven la vida ahora, después desde luego de la contingencia sanitaria y durante la contingencia sanitaria. Pueden consultar las bases tanto en las redes y páginas de DEGACO como de Literatura UNAM y de Punto de Partida. El concurso se llama Leer la Nueva Realidad. Hay tres premios por categoría, con compensación económica y también con la publicación del trabajo de los trabajos ganadores en la revista Punto en Línea. Entonces los invitamos a que consulten esa convocatoria y no solo esa, sino todas las que lanzamos en nuestras redes y en nuestras páginas. Como les decía, constantemente estamos publicando convocatorias. Por ahora acabamos de cerrar la de Reinvenciones, que es el número que sucede a Caos, pero vendrá otra después, cuyo tema es Sorpresa. Y Punto en Línea, después de haber publicado los dos números de Vivir el Encierro, va a volver ahora sí que su programación habitual, en la que va a seguir siendo una revista
de carácter misceláneo. Entonces, ahí ya también pueden enviar colaboraciones. Ahí no hay restricciones y desde luego están bienvenidísimas las colaboraciones de estudiantes de bachillerato de la UNAM. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ya te tienen aquí en los comentarios y también en el título de esta publicación, de esta transmisión, la liga para que vayan a consultar el PDF de la revista Punto de Partida, es su número 222, Caos. Chicos, Yola, Luis, Aranzazú, ¿algún comentario final para esta presentación? Pues sigamos escribiendo, pensando, fotografiando. Entonces, que la crisis nos lleve a otras invenciones. Hay que leer el punto de partida, Caos, especialmente el cuento La Esfinge de Zapatillas Turquesa. Y todo el contenido, yo les recomiendo toda la revista en general. Tengo varios amigos que están que publicaron en ese número, entonces les garantizo que cualquier texto que elijan les va a gustar. Eduardo, bueno, cerremos. Bueno, Yola. Sí, que lean la revista, que no les dé pena, no se desanimen o se animen a mandar, más bien se animen a mandar sus propuestas. Realmente es una gran satisfacción que este tipo de revistas te apoyen y te den ese espacio. Y pues continúen, si les gusta la fotografía, no se desanimen, todo viene a parecer a que no se pueden hacer fotos en la casa o de uno mismo, pero pues sí se puede. Ustedes experimenten. La ventaja de ser autorretratos es que te puedes equivocar las veces que quieras y no pasa nada. Y de pues eso, que no sé, no cerrarse a lo que tenemos alrededor, sino tratar de explotar lo que tenemos al alcance. Oigan, y yo por último, de nuevo, a nombre de Punto de Partida de Literatura UNAM, les agradezco muchísimo, Yola, Luis, que hayan estado con nosotros. Rosalba, mil gracias por ser una súper anfitriona. CCH, estamos contentísimos. Es una comunidad que nos interesa muchísimo. Ojalá que nos lleguen muchas más colaboraciones de CCH. Las esperamos y los invitamos, desde luego. Consulten nuestras convocatorias, chequen nuestros sitios, nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Rosalba. No, al contrario, muchísimas gracias a todo el equipo de Punto de Partida, Eduardo, Aranza, Luis, Yola, Axel, por supuesto. Axel está tras las bambalinas, sí. Aquí está, claro. A pie del cañón. Sí. Está tras bambalinas, pero bueno, también fue un pilar importante para que esta presentación se llevara a cabo. Muchas gracias de nuevo a la maestra Anel Pérez, a Carmina Estrada, a todo el equipo de Literatura UNAM, que está muy entusiasta ahorita en las redes sociales. Muchas gracias a Eli, por acompañarnos. También, a Eli. Eli, sí, que es de Publicaciones Digitales. Muchas gracias también. Sí, la verdad. Que ella gracias. Es quien forma. No, sí. Adelante. Adelante. No, es que ella es quien forma en la versión digital nuestras revistas. Entonces, ella junto con su equipo, Rodrigo Martínez y Alonso Núñez. Entonces, es una super labor hacerlo. Sí. Entonces, también a Eli le mandamos muchos saludos. Muchas gracias. Y más a la distancia. La verdad que el trabajo a la distancia es aún más reconocible, creo. Ya que llevamos 5 meses así, es más aún más reconocible. Pues muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias a Literatura UNAM, Punto de Partida, Punto en Línea. Aquí tienen ya las ligas tanto para la convocatoria como para el número. Los pueden consultar, cualquier duda. Se pueden dirigir a las redes de Punto de Partida de Literatura UNAM o del CCH. Nosotros también les podemos dar cualquier orientación que necesiten sobre la convocatoria que ya se está difundiendo. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que participaron hoy con nosotros, pero muchas gracias principalmente a quienes nos regalaron su tiempo para estar en esta presentación. Recuerden que se quedan grabadas, las pueden consultar cuando quieran en el sitio del CCH y también está en Punto de Partida y en Literatura UNAM. Muy buenas tardes y gracias a todos de nuevo. Gracias. Gracias.